Intentamos nuevamente entrevistar a Sergio Lapegue. Estuvimos recién tratando, un intento fallido, no pudo ser, hicimos fotos de por medio. Sergio, tío, de corazón, es un placer y son de esos pequeños gustos, pequeños grandes gustos que uno se puede dar trabajando. Me pasa una vez cada tanto que encuentro un entrevistado que realmente me regocijo de hacerlo, de entre poder charlar con vos, como lo estoy haciendo en este momento. Así que gracias por tu tiempo, gracias por haber operado y haber oficiado de productor, aunque no se pudo dar, vamos a charlar un ratito. Bueno, sos muy generosa, tus palabras son muy generosas, la verdad. Te agradezco mucho, Ana Paula. Y uno, como te dije hace un rato también, uno es productor siempre, ¿no? Y no deja de serlo nunca. Yo fui productor de Santo Biasati cuando Santo Biasati era el movilero, cuando Santo Biasati estaba en la calle. Y yo estaba ahí ayudándolo en lo que podía. Y después el destino me llevó a ser su movilero saliendo a la calle y él siendo el conductor. Y ahora lo reemplazo a Santo Biasati cuando Santo se va de vacaciones. Así que yo creo que es una carrera tan fantástica esta, pero uno tiene que ser consecuente, tiene que ser honesto con sus principios y tiene que pensar que la televisión no te va a cambiar la vida, que tu familia es lo más importante, que tus hijos son lo más importante, que tus amigos son lo más importante. Muchos de los que entran en este medio cuando aparecen en la pantalla piensan que son más que el otro que está a lo mejor siendo un colectivero trabajando de otra cosa. Y se confunden mucho. Yo hace como... Lo bueno que tuve yo es que hace 25 años que estoy en esto. Y no me llegó la fama de un momento para otro. La fui construyendo de a poco. Fueron como ladrillitos que iba poniendo en una estructura. Pero, digamos, la fama o la televisión no me va a cambiar. Porque recién estaba hablando con un hombre. Yo sigo en mi mismo barrio toda la vida. ¿Dónde vivís, Sergio? Vivo en Banfield. Tengo mis amigos toda mi vida. Me puedo cambiar. Puedo ir a vivir a cualquier lado, si quiero, por suerte. Elijo quedarme en ese lugar porque es mi barrio. Voy al gimnasio, mi gimnasio de toda la vida. O sea, no tengo ni... Es un gimnasio que tiene ventilador, no tiene ni aire acondicionado. O sea, no cambió, somos los mismos patobicas que vamos. Salimos a correr con todos los amigos del barrio, jugamos la pelota. O sea, yo soy Lape ahí. No soy, el periodista, ¿me entendés? O sea, yo creo que vos tenés que tener los pies sobre la tierra para poder caminar firme. ¿Es una profesión heredada? ¿Es algo que nace, es inherente a vos? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da? Y cómo, obviamente, hiciste un trayecto larguísimo, un recorrido inmenso para llegar a ser la persona que sos hoy. En realidad, la misma persona de siempre, solamente ocupando un lugar visible y de reconocimiento. ¿Cómo surge esta vocación? Mira, no tengo ningún familiar que se haya dedicado a esto. Mi papá tenía una empresa, fue militar también en un momento. De chico quería ser periodista. Yo escuchaba la radio mucho y quería ser relator de fútbol, pero era muy tímido y no podía hablar, entonces luché mucho contra esa timidez solo, en mi propia casa, prácticamente sin salir con mis amigos a bailar y demás, pues no podía ni encarar ni levantarme a ninguna chica. Era muy difícil para mí eso y yo decía, yo quiero ser periodista y no puedo hablar. Entonces lo que hacía era escribía, escuchaba la radio, escribía los reportes de lo que... Yo consideraba que iba a salir el lunes en los diarios de la parte periodística deportiva, porque a mí me gustaba mucho eso. Y después lo comprobaba. No los tengo escritos todavía, están guardados por algún lado. Y después, cuando empecé, cuando terminé el colegio, con mi viejo me dijo, ¿te parece estudiar periodismo? Es muy difícil, qué sé yo. ¿Por qué no estudias ciencias económicas? ¿Trabajás en la empresa? Y empecé a estudiar ciencias económicas. Pero mis amigos, que estudiamos juntos contabilidad, y yo 6 años estudié ciencias económicas, me decían, ¿vos no te acordás que cuando estabas estudiando lo que hacía era leía los diarios y subrayaba los diarios? Y yo, ¿hacía eso? ¡Qué loco! ¿Cómo podía aprender una no sé, contabilidad o una auditoría o lo que sea? Y evidentemente me gustaba demasiado esto, mucho más que hacer un balance, ¿no? Así que, paralelamente, mientras estaba en la carrera de ciencias económicas, junté unos mangos con un amigo y empezamos a poner un programa de radio. Y después fui a esperarlo a la puerta a Bernardo Neusta, porque yo decía, quiero empezar a aprender, a ver cómo es esto. Y empecé gratis con él, le llevaba el té. Y ahí empecé. ¿Cada tanto revisás algún archivo como para ver cómo hablabas? ¿Soportás los archivos? Vos sabés que cuando me miro, que trato de no hacerlo, no me gusta. ¿El día de hoy tampoco? O sea, ¿ver algo reciente? Sí, a veces, de vez en cuando me hacen un reportaje, bueno, si este reportaje lo subís a algún lado, yo capaz que después lo veo. Pero trato de no darle mucha importancia a eso. ¿Pero sos autocrítico o porque o simplemente no le ves la necesidad? No, mira, el pasado, pasado. El pasado ya fue. El futuro pende de un hilo. No sabemos cómo puede ser el futuro, no sabemos qué puede llegar a pasar. Y el presente es nuestro, esto me encanta. Me encanta vivir ahora, me encanta charlar con vos, me encanta disfrutar esto, ¿me entendés?
O sea, más que nada por eso, no miro el pasado. Cuando lo miro, me doy cuenta que mi jefe tenía razón. Porque yo quería conducir a los 25 años. Y mi jefe me decía, no, estás preparado. Es muy malo lo que estás haciendo. No, lo hago bien, decía yo. No, es malo. Y ahora cuando miro ese archivo viejo, tenía razón, era malísimo. Bueno, pero fue el primer piecito, el pasito que diste para poder evolucionar también. Si no hubieses iniciado nunca. Claro, pero en ese momento pensás que lo haces bien, ¿viste? Entonces hay que escuchar a la gente que tiene más experiencia que vos. Y en ese momento de pendejo, decía que estaba equivocado. Me sentía muy triste, muy mal. Y ahora me doy cuenta que tenía razón y se lo he dicho. Tenía razón porque el mismo jefe es el mismo jefe de hace 20 años también, ¿no? Pero me molestaba, me sentía muy triste cuando me criticaba. Porque decía, ¿cómo? Entonces no estoy bien, no estoy yendo bien. No, estás yendo bien, pero no es el momento de conducir. Ahora tenés que hacer notas. Tenés que estar en la calle, tenés que ser movilero. Tenés que aprender. Y fui 15 años movilero. Yo empecé a conducir a los 40 años. Pero hay que caminar. Mira, y otra frase, te voy a aburrir con todas estas cosas. Pero la madre Teresa de Calcuta decía, si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas.